Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo desde Cuernavaca, Morelos, México. Doy gracias a Sergio por la invitación a su programa Secretos de Salud y en este momento vamos a preparar una pancita vegetariana. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Muy bien, para ello vamos a hacer una salsa que va a llevar chiles guajillos o chile de color conocido en otros lados. Y lo vamos a hervir con dos jitomates. Posteriormente lo vamos a licuar con media cebolla cruda y tres dientes de ajo. ¿Qué más va a llevar? Muy bien, va a llevar setas y va a llevar garbanzo. Los garbanzos los vamos a remojar por 12 horas. Esta es una tacita de garbanzo remojada por 12 horas y posteriormente cocida por 2 horas. Y el resultado fue este, ¿sí? Después que cocinemos nuestra pancita, lo vamos a acompañar con cebollita picada, con cilantro picado y unos rabanitos picaditos. Así lo vamos a acompañar y vamos a guisar con aceite de oliva extra virgen. Y antes quiero comentarles un poquito acerca de las propiedades de los ingredientes que vamos a utilizar. Y primero quiero hablarles un poquito acerca de las setas. Las setas son ricas en agua, no tienen grasa, son altas en fibra y tienen muchas propiedades, son ricas en hierro, en fósforo, en hierro, en magnesio, en selenio, en calcio, potasio, zinc y tienen vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina D y tienen vitaminas del grupo B como vitamina B1, vitamina B2 y vitamina B3. Y también este alimento tiene algunos beneficios que podemos incluirlos en nuestra dieta si nosotros consumimos las setas. ¿Qué beneficios son? Número uno, tienen propiedades anticancerígenas. Número dos, fortalece nuestro sistema inmune. Número tres, ayuda a regular el colesterol. Número cuatro, son ricos en vitaminas, como ya lo mencionamos hace ratito. Y también controlan el envejecimiento. Esas son las propiedades de las setas. Pero también les quiero hablar un poquito acerca de las propiedades del garbanzo. El garbanzo es una fuente de proteína, tiene alto contenido de fibra, por lo tanto, ayuda a que nuestro intestino trabaje regularmente, combate el estreñimiento, disminuye las posibilidades de enfermedades intestinales, disminuye también el colesterol malo y tiene vitaminas B1, B2, B9, vitamina C, vitamina E y vitamina K. También contiene calcio, contiene zinc, magnesio, hierro, fósforo y potasio. Y es por eso que en este momento vamos a utilizar estos ingredientes. Muy bien, pues manos a la obra. Vamos a iniciar con nuestra receta y para eso yo ya tengo aquí mi cebolla picada. Recuerdan que era la mitad de la cebolla picada, la otra mitad la echamos en la salsa y mis setas picadas y nos vamos a dirigir a la estufa donde ya está mi sartén con dos cucharaditas de olivo. Vamos a vaciar la cebolla junto con las setas. Y vamos a sofreír estos dos ingredientes y lo vamos a dejar aquí mientras continuamos con el proceso de la receta. Vamos a dejar que se sazone bien y aquí yo ya tengo mi salsa licuada. Son tres chiles, media cebolla, tres dientes de ajo, es lo único que lleva. Aquí ya tengo mis garbanzos que están hirviendo nuevamente. Entonces vamos a colar nuestra salsa, la vamos a echar en el garbanzo. Le puse sal de mar, está sazonada con sal de mar. Muy bien, vamos a colar. Si ustedes se dan cuenta, no lleva muchos ingredientes, solamente la salsa, el garbanzo y las setas que van sazonaditas, que ya estén transparentes junto con la cebolla. Lo vamos a vaciar en los garbanzos que acabamos de mezclar. Aquí muy bien, vamos a revolver nuestra salsa con los garbanzos. No lleva ningún otro condimento, ninguna hojita, nada.
Así nada más vamos a esperar a que las setas estén listas. Vean, era medio kilo de setas. Estas se van a hacer muy poquitas, muy poquitas. Recuerden que contiene mucha agua, entonces va a soltar toda el agua, todo su juguito, y se van a hacer poquitas. Y estas ya las vamos a vaciar en los garbanzos. Ok, vean, ya tenemos nuestra cebolla transparente. Muy bien, estamos de regreso aquí. Vean cómo está la seta. En este momento la vamos a vaciar al garbanzo. Ya se consumió la agüita, la cebollita ya está transparente, la seta está suave. Le apagamos a nuestra estufa. Nuestro garbanzo ya está hirviendo, vean. Ya está hirviendo nuestro garbanzo ya con la salsita. Y solamente vamos a vaciar la seta aquí. ¿Ok? Esto ya tiene sal, ya tiene sabor. Y así quedaría nuestra pancita. Vamos a esperar que hierva. Y una vez que suelte el hervor, recuerden que ya los garbanzos están suaves. Una vez que suelte el hervor, vamos a regresar para emplatar la receta del día de hoy. Vamos a dejar que hierva y regresamos. Muy bien, estamos listos con la receta del día de hoy. Ya nuestra pancita ha hervido, vean. Ya tenemos aquí integrado el garbanzo, las setas, y ahora vamos a emplatar. Aquí en México lo comemos caliente. Bueno, usted lo come a su gusto. Y así quedaría. Vamos a acompañarlo. Le vamos a poner rabanitos al gusto. Cilantro. Hay quienes usan chile picado. Si ustedes gustan, pueden hacerlo. Su chilito picado. Aquí sin chile. Ponemos la cebolla. Y al final le vamos a exprimir limón al gusto. Y quedó lista nuestra receta del día de hoy. Muy bien, amigos, espero que hayan disfrutado y que sea de su agrado esta receta y que mejoremos nuestra salud cada día. Bendiciones, hasta la próxima.